Palabra. Es momento que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en el oeste. Nuestras calles con alma de pueblo. Saber más sobre las políticas públicas ahí donde vivís. Por eso, entrevistas en Atardeceres. Muy bien, en estos momentos que tenemos cada viernes de poder entrevistar a funcionarios, funcionarias, poder charlar sobre lo que el trabajo que están llevando adelante y podamos saber un poquito más de qué se trata. La hemos llamado a la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Ituzaingó, Débora Guerra. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. La verdad, primero felicitaciones por este crecimiento de esta área muy importante. Hay mucho trabajo todos estos últimos años. Hemos charlado ya acá en el programa el año pasado, si no me equivoco, Débora. Y, sí. Y bueno, es todo este crecimiento que de un trabajo sostenido y que se apuesta desde el gobierno municipal. Y tenemos 10.000 temas para hablar con vos. No sé cuáles, pero yo me hice un punteo porque me está buenísimo que la gente, hasta que no sea de Ituzaingó, sepa cómo se está trabajando esta área de las políticas públicas que tiene Ituzaingó. En principio, se amplía el SEPARA. ¿Querés explicar un cachito de qué se trata y a dónde ahora se está llegando con el SEPARA? Bien. Bueno, mira, estamos muy contentos porque a partir de agosto estamos sumando nuevos barrios al programa Ituzaingó SEPARA. Estamos hablando de los barrios Procrear, Las Cabañas, Villa El Jahuel y el barrio Los Cardales. Bien. Es la parte de Ituzaingó que está delimitada entre las calles Federico Leluar, la colectora, Avenida Presidente Perón, y sí, Nicolás Repeto, que es el límite que tenemos con Hurlingham. Estamos incorporando a estos cuatro barrios que lo que van a contar a partir del día 2 de la semana que viene, 2 de agosto, sí, va a ser con un servicio de recolección diferenciada. Es decir, que tienen asignados ellos un día a la semana, en este caso va a ser los martes por la noche, para dejar sus reciclables en la vereda, separados, limpios, secos, como siempre les decimos, sabiendo que del otro lado hay cooperativas, hay asociaciones que van a estar manipulando esos residuos. Entonces, tener en cuenta que si voy a reciclar, no sé, un vasito de yogur, que no tenga yogur, que no tenga desechos, ¿no? Porque hace también a la dignidad de la tarea que van a desarrollar otras personas. Así que, bueno, los martes por la noche esta zona va a tener que sacar sus reciclables a la vereda. Lo recomendable es ese día no sacar basura, y lo que se incluye, que se puede separar, es plástico y ecobotellas, cartón y papel, metales y vidrio, ¿no? Bien. Todo eso en una bolsa o en una caja, respetando el día, y va a contar con el servicio de recolección diferenciada a partir de la semana que viene, que comenzamos el mes de agosto. Así que la recomendación es que hay que empezar desde ahora, ¿no? A clasificar, a guardar en un tacho distinto al de la basura todas aquellas cosas que tienen posibilidad de ser revalorizadas, como por ejemplo estos materiales, ¿no? Bien. Y sumados a las ecobotellas, que cuento un poquito de qué se tratan estas ecobotellas, son botellas o bien de gaseosa o bien bidones de agua, en los que podemos poner plásticos de un solo uso. Esos son plásticos que por lo general no se pueden reciclar, pero si están adentro de esta botella se pueden derretir y convertir en madera plástica. Estamos diciendo que se incluye, por ejemplo, los papeles de golosinas, de los alfajores, los envoltorios de los fideos, todo lo que son envoltorios por lo general, de cualquier tipo, no sé, el film, el envoltorio en que viene el papel higiénico, el rollo de cocina, ese plástico que si no lo colocas adentro de la ecobotella no se puede reciclar, porque no es lo mismo que una botella. Pero metido ahí adentro tiene la posibilidad de convertirse en un nuevo material, en este caso madera plástica. También se pueden incluir ahí adentro, no sé, cepillos de dientes que ya dejamos de usar, incluso, no sé, lapiceras que se nos agotó la vida útil de la virome, bueno, la metemos ahí adentro. Bueno, un montón de cosas que sean de plástico y que si no se ponen ahí no se pueden reciclar, pero ahí adentro va a este destino que te decía,
que es la conversión de, la madera plástica. Así que es una pregunta, buenísimo. Débora, si no es que pasa por tu barrio el Separa, que es la camioneta municipal, ¿no? Sí. Lo puedes llevar a cualquier punto que hay en el centro de desarrollo, todo, ¿no? Exactamente, sí. Contamos con 8 puntos oficiales dentro de todo el distrito que coinciden con los centros de desarrollo y que en su caso se suma la Delegación Norte y la Casa de Gobierno Descentralizada y el Centro Deportivo La Torcaza. Bien. Donde pueden acercar sus reciclables y los llevan ahí los días sábados. Perfecto. Toda esta información que estoy compartiendo está dentro de la página del municipio, en la sección de ambiente, dentro del programa Ituzaingó Separa, y ahí está detallado justamente cuáles son los puntos oficiales, y también hay puntos adheridos, que muchas veces son instituciones, bien, asociaciones, centros de participación ciudadana, unidades vecinales, que también se suman a este programa y que recolectan en sus sedes sociales los residuos para que vayan a este programa de reciclaje municipal. Perfecto. Así que eso también está abierto para que se sumen más instituciones que quieran comprometerse con la separación de los residuos. Fundamental en estos tiempos, por lo que viene y cómo está todo el ambiente en general, no solamente Ituzaingó. Me quiero meter y hablando de algo que para mí es muy importante, lo hemos hablado el año pasado cuando se dio la noticia de que ya se podía disponer para empezar a pensar, a diagramar todo lo que tiene que ver con la Reserva Natural de Ituzaingó, ¿no? ¿Cómo viene avanzando el proyecto, Débora, en este sentido? Mira, viene avanzando con la presentación del proyecto a cargo de la provincia de Buenos Aires, que es la que se encarga de ejecutar este crédito que tomó la Nación con el Banco Interamericano de Desarrollo, para Ituzaingó, es para la reserva. Sí. Y este año se procedió a la apertura y al llamado a la licitación pública para la puesta en marcha de la reserva. Todavía no se materializó en nuestro distrito, pero estamos esperando también que la provincia pueda acelerar esas gestiones como para empezar a que la obra se materialice y sobre todo que los vecinos empiecen a disfrutar de ese lugar, que como siempre te cuento es una belleza natural increíble, ¿no? Porque lo más importante que tenemos es eso, la belleza natural que tiene el distrito, pero bueno, es necesario también que se materialice las obras. El resto. Claro. Sí, lo que sí está ahora... ¿Qué está pensado para comentar a la gente? ¿Hay un lugar, una zona donde se puede dar charlas? También es senderos, ¿cómo se está pensando? Sí, son senderos, tiene un espacio de un centro de visitantes, va a tener también un espacio de educación ambiental dentro de ese centro de visitantes, en donde se van a poder acceder a videos, a materiales sobre flora y fauna característica de la región. También vamos a tener un espacio de servicios que va a contar con sanitarios y con espacio de mesas y sillas para que también los contingentes que visiten la reserva puedan ahí tomar refrigerio. Tiempos de exactamente de descanso. También va a contar con cartelería identificatoria de las aves, de las plantas que podemos encontrar ahí, de los peces que también habitan el río Reconquista, de las tortugas, bueno, de toda la diversidad que está ahí presente en el río Reconquista. Va a tener también un sector productivo, que es un sector de producción de plantas nativas para ir haciendo también la incorporación dentro de la reserva. Que ahora se está haciendo en el vivero municipal. Ahora todo se concentra en el vivero municipal. La idea es tener dos, o sea, tener un espacio productivo en la reserva que va a ser destinado para la reserva, ¿no? Perfecto. Y se va a centrar justamente en lo que la reserva necesita para ir cambiando. Va a tener un jardín de mariposas... Uh-huh. Bueno, entre otras cosas que va a tener como cualquier espacio educativo y recreativo dentro del distrito. Es un proyecto muy hermoso, muy ambicioso, y actualmente se está desarrollando tareas de limpieza de la ribera del río Reconquista. Sabes que el principal flagelo que tienen los ríos es la basura que esparcimos nosotros las personas, los humanos. Y las empresas también, ¿no? Hay algunas empresas que las empresas también, sí, las empresas más que todo líquido, gaseoso, pero también hay mucha contaminación de los
de los flotantes, que en este caso son botellas o bolsas, que uno ni se imagina que puede llegar a terminar ahí y efectivamente por acción del viento, o uno lo tira en la calle y no sabe tampoco que los sumideros terminan en el río. Bueno, se está haciendo también esa limpieza de tipo manual y con algunas maquinarias en el río para que también esté en mejores condiciones. Tal cual. Que va a ser muy lindo. Ojalá que la provincia pueda acelerar estos tiempos administrativos, que a veces los que somos vecinos queremos ya disfrutarlo, ¿viste? Sí, nosotros ni te cuento, porque es un proyecto, la verdad, que tiene la comunidad hace un montón de tiempo. Sí. Hace más de 10 años que la comunidad ya piensa esa zona como una reserva. Ahí trabajaron un montón de organizaciones de la sociedad civil, trabajó el INTA, organizaciones como COEPSA, un montón de Bacasi, Ecosur, bueno, muchas organizaciones que trabajaron para que eso sea posible, o sea que las expectativas son muy altas, y sí, es un pedido que hacemos entre todos como para que la provincia también pueda agilizar estos tiempos. Bien, charlamos dos temas de 10 que me anoté, pero vamos a hablar otro porque sabes que ahora me vas a decir la fecha que se hace, pero me pareció muy, muy interesante y está bueno compartir esta jura al ambiente, al cuidado del ambiente, ¿no? Sí. Me dirás de qué se trata, se trabaja con las secundarias, si no me equivoco, ¿no? Así es. A ver. Bueno, mira, te cuento. El compromiso ambiental se hace todos los años. Para el 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, en que las Naciones Unidas han decidido fijar a nivel mundial un espacio para que, sobre todo las comunidades, repensemos esta forma que tenemos de desarrollarnos y de vivir en las ciudades y un poco más lejos también, porque al final estamos llegando a todos lados. Sí. Y este año, como todos los años, se hizo el compromiso ambiental. Participaron más de 1.400 estudiantes de primer año de secundaria y tuvimos la posibilidad de charlar con tres jóvenes que vinieron a representar también a la juventud y lo que ellos tenían para decir también en relación al ambiente. Dos de Jóvenes por el Clima y una vecinita del distrito, Martina Vergara, que es alumna de una escuela de Ituzaingó, la escuela 16, que compartieron con otros y otras jóvenes sobre esto, ¿no? ¿Qué futuro era el que estaban heredando y qué cosas podían hacer también ellos para cambiar los próximos días que les tocaba vivir en la tierra? Así que un evento muy lindo. En los dos años de pandemia lo seguimos haciendo virtualmente, pero bueno, una alegría volver a la presencialidad. Sí. Claro, es muy interesante porque lo tomo, a ver, uno, así que cuando vi que juraron y todo, es como la jura de cuarto grado a la bandera, ¿se entiende? O sea, el compromiso ambiental da a que, vamos a hacer esto en cuarto grado y en primer año tenemos este compromiso con el ambiente. Me parece bárbaro. Y si esto va acompañado de esta ley que ya hemos charlado, la ley para que la educación ambiental esté en las escuelas, todo va formando a todos los pibes y pibas del jardín, todo el tiempo que estudiemos y a la sociedad toda, para que tengamos mayor conciencia de lo que hacemos en el cotidiano con el ambiente, ¿no? Exactamente. Bueno, la Ley de Educación Ambiental habla de eso, de que tenemos que tratar del ambiente en la escuela, pero también fuera de la escuela, lo que se denomina educación no formal e informal, ¿no? En los cursos, en las capacitaciones, en los clubes, ¿no? Todos. En los distintos ámbitos podemos contribuir a la formación de conciencia pública. O sea, hasta un club que fomenta la separación de residuos está haciendo educación ambiental y eso es sumamente importante. Bien. Antes de la última, que quiero que nos dejes información sobre lo que se está presentando en la Galería de Arte de Ituzaingó, pero antes, si nos puedes decir y decirle a todos los que están escuchando un poco a dónde se pueden comunicar con esta nueva... porque está buenísimo que sea una nueva Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así que eso, para ver dónde se pueden comunicar. Bien, bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram, buscándonos como @ituzaingoesambiente y en Facebook también, ituzaingoesambiente. Nos pueden escribir un mail a ituzaingoesambiente@gmail.com o también nos pueden llamar
por teléfono al 5068-9308, ahí de lunes a viernes de 8 a 15, estamos siempre disponibles. Y o se pueden acercar también al municipio, en primer piso siempre estamos ahí con propuestas distintas, con entrega de semillas de estación del programa Pro Huerta de INTA, así que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, tenemos muestra en la Galería de Arte de Ituzaingó, en la calle Soler, sobre lo que es las aves autóctonas, ¿no? Así es, sí. Este año estuvimos trabajando en articulación con el INTA y con el Club de Observadores de Aves, Bicho Feo, así se denomina el club que es parte, que representa a la comunidad de Ituzaingó. Cada ciudad puede formar un club y en el caso de Ituzaingó decidieron ponerle el nombre emblema de este ave tan hermosa que habita también nuestro distrito. Bien. Y estuvimos trabajando con capacitaciones para docentes sobre aves. ¿Qué aves podemos encontrar en nuestros jardines, en la plaza? Sí. ¿Qué aves podemos encontrar en nuestro distrito? ¿Cómo las podemos identificar? ¿Cómo las podemos distinguir a través de los nidos, de los cantos, de los plumajes, de los picos? Y es un mundo extraordinario, y aprovechando también que el COA Ituzaingó cumple 10 años de funcionamiento, hicimos una actividad proponiéndole a las instituciones de nivel inicial, jardines, ¿no? Sí. Municipales y provinciales de Ituzaingó, que pudieran expresar artísticamente un ave que elijan de entre lo que les compartimos como información de educación ambiental. Bien. Y bueno, ahí en la Galería de Arte pueden encontrar desde horneros hasta colibríes, hasta pájaros carpinteros, bien. Hasta obviamente bichos feos que también hay, bueno, entre otras aves que van a poder encontrar ahí, cotorras también, bueno, bien. Distintas aves que los chicos y las chicas estuvieron estudiando, estuvieron investigando y pudieron representar artísticamente, así que están expuestas en la Galería de Arte de Ituzaingó. Bien, este sábado y domingo, último fin de semana de vacaciones, pueden ir a visitar, si no me equivoco, entre las 17 y 20 horas. Así es. ¿No? Así es, sí, bien, sí, sí. Bien, Débora, mil gracias por este rato en la agenda, mil gracias porque hemos podido hablar 4 o 5 temitas de lo que, pero no va a faltar oportunidad para volver a llamarte y seguir charlando lo que se está haciendo, que es mucho. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, y bueno, gracias a todo el equipo, a la radio también por este espacio. Dale, un abrazo muy grande. Chau. Un besote. Chau, chau. Chau, chau. Débora Guerra es la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Ituzaingó. Charló con FM en Tránsito 2022 con Atardeceres, quinta temporada. En Tránsito. En Tránsito.